¿Qué tal? Mi nombre es Esteban Fernández, coordino el área de digitalización del repositorio institucional de la Universidad de La Plata, CEDISI. Voy a hablar de dos herramientas muy interesantes, muy útiles para el repositorio, que es ExifTool y ExifTool-Gui. La última es una extensión que nos agrega una interfaz gráfica, ya que ExifTool se maneja por línea de comandos. Estas herramientas nos sirven para ver, crear, modificar metadatos y una gran variedad de archivos. Bueno, sabemos que es muy importante para el repositorio la tarea de la correcta catalogación de los documentos. Y muchos metadatos se incorporan en la creación o la modificación de los archivos, a veces automáticamente por el software que utilizamos y a veces de manera manual. Cuando utilizamos conjuntos de datos, estos conjuntos de datos pueden tener información sensible, como por ejemplo datos personales, datos que vienen por geolocalización, como ubicación de vivienda, datos clínicos, etc. Por lo tanto, a veces es necesario eliminar algunos de estos datos. Bueno, estas herramientas nos van a permitir modificar, crear o eliminar una gran cantidad de especificaciones, una gran variedad que podrían ser, por ejemplo, EXIF, GPS, IPTC, XMP. Ahora vamos a hablar un poquito de algunas de ellas. EXIF se utiliza sobre todo en los archivos JPG, TIFF, PNG y WAV, que son archivos de audio. Es un conjunto de metadatos estandarizados que se crearon para agregar información, ¿no?, a este tipo de archivos. XMP, esta especificación digamos, es parecida, tiene otra estructura y la creó Adobe, sobre todo utilizada para los archivos PDF. También puede ser incorporada al JPG, al JPEG 2000, GIF, PNG, HTML, bueno, TIFF. Hay varios formatos que utilizan este tipo de especificación de metadatos. Acá vamos a mostrarles de dónde pueden obtener esta herramienta. ExifTool les comentaba que es una herramienta que se ejecuta por línea de comando, entonces requiere un poco, digamos, o la asistencia técnica, personal informático, o bueno, leyendo un poco y no es tan difícil utilizar. Vamos a ver. En principio, cómo les dejamos una pequeña guía de cómo instalarla y cómo comenzar a usarla. Y vamos a ver que tenemos dos opciones. Una es tomamos el archivo ejecutable ExifTool cuando lo hayamos descargado y lo encontramos dentro de la carpeta y le agregamos algunos comandos directamente modificando el nombre. Entonces le agregamos algunos comandos. Hay una lista detallada de comandos de todo lo que puede hacer el software dentro de la página de donde les mostré anteriormente, de donde lo pueden descargar. Y por ejemplo, acá en este ejemplo vamos a agregarle estos parámetros, guión del medio K, A, U, G1, W, CSV. Eso nos va a generar un archivo CSV dentro de una carpeta donde se encuentra el mismo archivo ejecutable. Entonces simplemente agarramos un conjunto de archivos, los arrastramos sobre el ejecutable y nos va a devolver ese CSV. Otra opción es directamente entrar a la consola. Entonces ahí vamos a invocar al software, al programa con ExifTool y les vamos a pasar los parámetros. En este caso le decimos que cree un archivo CSV y lo guarde en una carpeta determinada. Como vimos que tenía esa pequeña complejidad que hay que manejar un poco el tema de línea de comandos, es un poco más difícil, más duro, digamos, el software agregó una interfaz gráfica, un desarrollo con interfaz gráfica que nos permite utilizarlo de una manera un poco más intuitiva. Acá, como podemos ver, nos va a dejar ver los metadatos, editarlos, procesarlos por lote, que eso también es muy importante para agilizar la tarea. Entonces, también les mostramos de dónde pueden descargar la herramienta, instalarlo es muy simple, como cualquier software, se lo estamos mostrando sobre Windows.
No sé si tiene una versión para Linux. Pero bueno, sobre Windows simplemente lo descargamos, lo instalamos y le vamos a decir sobre el archivo Exif-Tool, que es el ejecutable, que lo ejecute como administrador. Una vez que se abre el programa, podemos ver esta interfaz mucho más amigable. Y ahí vamos a poder recorrer las carpetas, se divide en tres partes la pantalla y vamos a poder seleccionar un documento y sobre la derecha vamos a ver los metadatos que contienen y qué tipo de especificación es, si es EXIF, XMP, IPTC, como les estaba comentando hace un momento. Acá vemos justamente la pantalla donde vemos los metadatos y también, como les comentaba, podemos trabajar sobre un archivo o sobre más de uno y exportar todos esos metadatos. Podemos eliminar metadatos y modificar metadatos. Esto es muy interesante si quisiéramos, por ejemplo, eliminar información sensible. Seguimos y acá podemos ver cómo podemos eliminar toda la información generada por GPS, o sea, geolocalización. De una manera bastante simple podemos seleccionar y eliminar esa información. Bueno, de esta manera les estábamos mostrando dos programas que nos van a servir para crear, modificar y eliminar metadatos dentro de un archivo o dentro de un conjunto de archivos. Si requieren más información, si necesitan algún tipo de colaboración o ayuda para implementarlo o para la utilización de estos programas, con gusto vamos a colaborar en lo que podamos.